Hola, ¿qué tal amigos de MTP Noticias? Nos encontramos aquí desde San Pablo, Xochimilhuacán, aquí en donde pues ocurrió esta explosión debido a una toma clandestina de gas LP. Como podemos ver, pues esta es la columna de humo, el fuego que se hizo a causa de esta explosión. Desde la madrugada de este domingo a primeras horas fue que se registró este pues incidente aquí en San Pablo, Xochimilhuacán. Hay un perímetro de seguridad de aproximadamente 1 kilómetro. Las personas, las que viven aquí cerca de esta toma, pues fueron evacuadas de inmediato, ya que pues esta columna pues está un poco grande, está muy fuerte, y pues esto es lo que podemos ver en estos momentos. Estamos aquí en vivo desde San Pablo, Xochimilhuacán. Ya, como podemos ver, pues hay elementos de la Guardia Nacional, así como de los militares del Plan DN3 y pues personal de Protección Civil estatal. Las personas, como les comentaba, fueron evacuadas a un albergue en la 9 Norte. Sin embargo, pues tuvieron que regresar a sus casas, ya que pues aseguran los vecinos que había saqueos a estas casas debido a que pues todos están dañados, más bien están dañados. Como podemos ver en esta casa, pues el zaguán está prácticamente tumbado debido a esta fuerte explosión. Ya podemos ver cómo hay pues muchos vidrios rotos, algunas bardas también están colapsadas, los techos también se cayeron. Y pues bueno, esto fue lo que pasó aquí en San Pablo, Xochimilhuacán, en Puebla. Pues debido a esta explosión, les comento que las casas fueron saqueadas. Ya nos comentaba una vecina que estaban sacando teles, estaban sacando pues varias cosas de las casas. Ya el gobierno confirmó que hay un muerto y 11 heridos. Aquí, como podemos ver, pues también este lavabo ya está aquí, pues de que explotó todo este lavabo, pues iba a dar hasta aquí. Vamos a ver aquí al fondo cómo también estas casas pues están prácticamente colapsadas. Vamos a hacer un acercamiento. Aquí, como podemos ver, pues esta casa prácticamente se cayó, solamente se sostiene por sus paredes. Sin embargo, todo el techo pues está colapsado. Vamos a pues a leerles un poco de la información que hay hasta el momento. Coméntenos y compartan ustedes qué fue lo que vieron, cómo vieron esta situación, si ustedes viven cerca de esta colonia. Compartan también con nosotros esa transmisión para que más gente pueda pues llegar a saber esta información. Pues bueno, se sabe que hasta el momento hay dos colonias que fueron desalojadas, y pues tras esta explosión aquí en San Pablo, Xochimilhuacán, en Puebla, las colonias que fueron desalojadas fue Benito Juárez, La Guadalupana, que son aquí pertenecientes a la Junta Auxiliar de San Pablo, Xochimilhuacán. Lo que causó esta explosión pues fue pues una toma clandestina. Al inicio comentaban vecinos que vieron una columna de una nube blanca
que se alertaron entre ellos porque olía mucho a gas. Estuvieron tocando en las casas para que desalojaran. Sin embargo, minutos después fue que se dio esta fuerte explosión. Les comento, pues estos fueron los daños que causó esta fuerte explosión aquí en San Pablo Xochimilco. Aquí podemos ver esta calle, esta casa con el número 22, pues está desalojada y pues podemos ver que el zaguán prácticamente se salió, está roto y podemos ver este lavabo que también pues yo creo que salió volando por esta explosión. Les comento, pues la columna de humo, la columna de fuego, se alcanza a ver desde acá. Estamos aproximadamente a unas dos, una calle más bien, de esta columna, de este fuego que se está registrando aquí en San Pablo Xochimilco, debido a esta toma clandestina de gas LP. E incluso hay versiones de que en el hospital de Moreno Valle también hay varios daños y hasta el momento se habla de 54 casas destruidas aquí en San Pablo Xochimilco. Y también hay aquí en este punto alrededor de 1.472 elementos del ejército, la Guardia Nacional, bomberos, policías estatales y municipales, así como seguridad física de Pemex. Y pues esperan que lleguen otros 800 elementos más. Ya en este recorrido que hacíamos para llegar a este punto, veíamos cómo iban llegando pues más policías, más bomberos para poder pues terminar con esta explosión que se registró alrededor de las 3, 4 de la mañana. El perímetro de seguridad, les comentaba, es de aproximadamente 1 kilómetro. Hay un caos vial también para entrar aquí a esta junta auxiliar, aquí por la autopista de la México-Puebla, pasando la zona de la Capu. Ah, pues también está cerrado. No están dejando pues pasar a prácticamente nadie debido pues a este peligro que existe en la zona. Se sabe que hasta el momento pues está controlado, sin embargo pues todavía podemos ver esta pues este fuego que está ardiendo aquí en la calle. Se habla que pues también de estos 11 lesionados que están ahorita, hay 5 que están muy graves en el hospital. Y pues hasta el momento hay un muerto. 4 de los lesionados pues también están en el hospital del Niño Poblano. Y pues las personas de las calles aledañas pues están en un albergue. Sin embargo, varias ya regresaron aquí a sus casas debido a este saqueo que se registró a las 5 de la mañana. Y tenía la toma el desgraciado dentro de la casa, ¿verdad? Hijo de la chingada. Todo lo que perjudicó, imagínate cuánta gente. O sea, la casa, ¿ves cómo está ahorita? No puede ser. Sí, porque tiene la chiquita. Sí, mira nada más, o sea, qué poca manera.
Disculpe, disculpe, disculpe. ¿Me podría dar una entrevista rapidísima? Ay, mamá. Es la que se explaya. ¿Me podría dar una entrevista? Estamos en vivo desde Metropolitano, pues. Mm. Nada más usted sabe, lo que usted sabe. Pues no, no sé nada. Acá a la vuelta está la casa, señorita, y la verdad, pues no. A las 3 de la mañana dice mi inquilino que oyó el estruendo. Y si gusta ahorita que graben todas las casas, o sea, ahí qué va a pasar, señorita. Todas las ventanas chuecas, el zaguán se zafó, todas las ventanas deshechas, o sea, y el susto más que nada. O sea, ¿qué espera el señor gobernador? Digo, esta toma se sabía desde cuándo que existía. Pues sí, ya vino, pero ¿qué va a pasar? ¿Nos va a ayudar con las casas? ¿O qué? ¿De qué manera? Y el susto que se llevaron mis inquilinos. O sea, que andaban corriendo en la madrugada. No, señorita, no me parece justo. Ojalá y de veras sí, el señor gobernador, como dice que sí, él hace todo y arregla todo, ojalá y sí lo arreglara. Porque la verdad sí tengo mucho coraje. Ahorita que pase usted sobre las casas, usted ve cómo está la casa, las ventanas chuecas, el zaguán zafado. O sea, por gente como esta. La verdad. ¿Se sabía que esta persona ya era guachicolera, que se dedicaba a esto? Pues es que le digo a usted que yo rento acá una casa, que era de mi hermano, pero ya falleció, entonces la verdad tengo a mis inquilinos de parte de mi hermano. Pero mire usted nada más, o sea, todo lo que provocó, la gente espantada, o sea, y toda la casa deshecha, no puede ser. Claro. Hasta luego, señorita, ¿qué espérame. ¿Qué daños hubo en su en la propiedad? Pues ahorita que pase usted, es la casa que tiene azulejo verde. Okay. Usted va a ver que toda se destruyó, todas las ventanas, el zaguán, la casa de adentro que existe, todas las ventanas se cayeron, o sea, por culpa de personas como estas. Permitidas también, pues el señor Barbosa que vea esto, o sea, porque mire nada más, dice que allá había acabado con los guachicoleros, o sea, ¿dónde acabó con los guachicoleros? En pleno adentro de su casa el señor, teniendo eso, el peligro nada más, bueno, si ella se murió, pues ya quedó. Pero toda la gente que se espantó y los que sufrieron algún desperfecto, no, no, señorita. ¿Cómo bueno, fue para ustedes este momento? ¿Cuántas situaciones? No, la verdad le digo a usted que yo no vivo acá. Yo rento la casa. Es la verde. Ahorita que pase usted, puede usted ver la casa para que vean que no se exagera. O sea, no, señorita, no me parece justo. Pero a ver qué sucede. Ahorita vamos a levantar todo el desperfecto que ocasionó esta persona. ¿Verdad? ¿Cuál es su nombre? Rocío Morales, para servirle, señorita. Okay. Que tenga buen día. Gracias, gracias, señorita. Hasta luego. Vamos, hija. Pues bueno, adiós, gracias. Pues bueno, amigos, ya lo vemos aquí, pues hay gente muy enojada debido pues con debida razón, ya que pues hubo muchos daños en sus casas. Y pues prácticamente algunas quedaron pues inservibles, muchas casas ya quedaron pues totalmente destrozadas, como lo podemos ver. Hay muchos daños, hay muchos techos colapsados también. Ya les mostrábamos, por ejemplo, esta casa, que pues hasta el momento yo he visto como una de las más leves. Por dentro, la verdad no sé cómo se encuentre, pero ya hice un recorrido sobre esta colonia y ya vemos pues muchas casas que sí están muy destrozadas. Vamos a dar un leve recorrido para que ustedes puedan ver cómo están estos daños en las casas. Hay muchos vidrios rotos también, varios ventanales he visto que están prácticamente doblados, a pesar de que son de fierro, pues están muy, muy dañados. Vamos a hacer este recorrido. Aquí, por ejemplo, en esta casa blanca, podemos ver igual cómo la ventana se encuentra pues prácticamente doblada y también se encuentra pues con los vidrios rotos. Coméntenos y compartan con nosotros ustedes cómo vivieron esta explosión, si es que viven cerca de la zona. Aquí esta casa, ya hicimos un recorrido hace unos momentos y por la parte de adentro se encuentra pues igual con los vidrios rotos, las ventanas torcidas y
pues prácticamente varios de los vidrios fueron los que se doblaron. Aquí se rompieron. Igual la puerta se cayó. Aquí vamos a hacer el recorrido de la señora que ya nos mencionaba, que estaba muy molesta. Como podemos ver, pues las ventanas están rotas. Vea cómo quedó la ventana. La verdad, o sea, también las de este lado, vea. A ver si esto sí llega al señor Barbosa. O sea, porque dice que ya había acabado con el guachicolero. O sea, y esta persona en su propia casa. O sea, ¿cómo puede hacer eso? Claro. O sea, usted se... Mire, en su casa era donde tenía la toma. Pues yo creo que sí, ¿no? Porque ahí está una casa y se ve que la está del patio, ¿no? Sale. La verdad no sé por qué no dan permiso. Pero ya ve usted cómo sí se destruyó, o sea. A ver qué opina el señor gobernador. ¿Usted ha visto cuarteaduras en su casa? No, hasta ahorita no, señorita, pero puede usted tomar y ya sale. Lo ok, muchas gracias. Para ver si así ve el señor Barbosa, porque siempre está presumiendo que no, que ya acabó con todo el guachicolero. Muchas gracias. Hasta luego, señorita. Sí, pues como podemos ver esta ventana, pues está igual doblada. Está pues rota. Todo el vidrio está roto. El vidrio sí se ve muy grueso. Aquí podemos ver cómo ya pues están haciendo esta limpieza debido a estos vidrios que pues también presentan un riesgo. ¿Y eso también se queda vidrio grueso? Sí. ¿Hay forma de subir al techo para poder ver? No, no pasó nada, señorita. ¿Mande? No pasó nada, ¿vale? ¿No? No. Okay. Acá junto pasa usted al templo. Dicen que las ventanas se cayeron. Ok, gracias. Bueno, señorita, hasta luego, señorita. Hasta luego. A ver si tiene con el señor Barbosa. Sí, muchas gracias. Pues sí, amigos, aquí ya vemos estos vidrios, estas ventanas rotas. Pues ahí se ve también la columna de humo de este gas que está ardiendo aquí. Con permiso, muchas gracias. Así es, pues aquí como también podemos ver, está doblada esta ventana también, que pues es de fierro. Las ventanas también están rotas. El zaguán también ya lo estaban soldando hace unos momentos que pasamos por acá. Lo estaban soldando porque también se rompió y pues debido a estos saqueos pues también deben de tener una seguridad de ellos. La señora comenta que ella se dedica a rentar estos cuartos y pues ahorita ella pues está haciendo cargo de estos daños debido a la explosión. Como les comento, ahí se ven los vidrios muy rotos por este estruendo. También aquí están arreglando el zaguán, que también está, pues está todo movido debido a esta explosión que se sintió aquí en San Pablo, Xochimehuacán. Aquí están arreglando este zaguán que también pues está muy chueco por esta explosión. Pero voy por un cicel, pues bueno, amigos, aquí pues la gente también está aquí en sus casas esperando que pues no se metan a robar, ya que a las 5 de la mañana
fue que les avisaron que se regresaran a sus casas, ya que pues había gente que estaba aprovechándose y estaba metiéndose a robar principalmente televisiones, computadoras, todos los aparatos pues de electrodomésticos. Nos comenta Gabriel Palacios Ramos, el estruendo se escuchó en San Miguel Xostla y llegamos a pensar que era el volcán. Ay, y lo que comenta la señora es que el gobernador es responsable, no me inclino a defender a nadie, pero si quieren buscar culpables son los mismos vecinos que sabiendo lo que sucede en la zona se callan y ahorita si quieren justicia, pagos por daños y a quien le cargan los daños, que ovacionó la misma... Perdón, es que se me mueven los comentarios. Haciendo la misma situación de San Martín Texmelucan, daños pasados. Años pasados. Es mi opinión. Bueno. Víctor Luna nos comenta, pero ¿cómo es posible que los que viven cerca de ellos no hayan reportado estos rateros de gas? Aquí hay muchos culpables. Pues sí, amigos de Metropolitano Puebla. Coméntenos y compartan. Pues ya vimos, hay, yo he escuchado aquí algunos comentarios que hace la gente, que pues algunos ya sabían, que ya tenían en cuenta que hay aquí muchas personas que se dedican pues al huachicol, a hacer estas tomas clandestinas dentro de sus mismos domicilios. Sin embargo, pues es un secreto a voces entre los habitantes de esta zona. Les comento, pues aquí siguen arreglando estos daños. Vamos a regresar a la zona de la explosión para que puedan ver esta columna de fuego que incluso se ve desde aquí. Estamos a aproximadamente a unas dos calles de esta explosión, en donde se registró esta explosión. Aquí hay otra casa con vidrios rotos. Los aguanes también están pues dañados. Y pues esta casa, que es la que se ve un poquito más dañada, ya que por dentro también cayeron los vidrios, todas las ventanas están rotas. El zaguán también se cayó prácticamente. Aquí nada más lo sostienen con la otra puerta. Y pues bueno, amigos de Metropolitano Puebla, así se vive pues esta explosión de un ducto de gas LP aquí en San Pablo, Xochimehuacán, muy cerca de la autopista México-Puebla. Comenten y compartan con nosotros si ustedes tienen familiares que hayan sido evacuados o vecinos. Compártanos cómo pasaron la noche, ya que pues hay mucha gente que se despertó debido a estas explosiones que se registraron. Se habla de que hubo aproximadamente 2 a 3 estruendos que fueron pues los que despertaron la madrugada de este domingo a los vecinos de la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacán. Puta madre, estoy alucinando.
Les comentaba, pues esta es la columna de humo. Aquí se ve también el fuego. Se ve que pues es efectivamente dentro de un domicilio. Les comentaba, pues este albergue que se abrió para las personas es sobre la 9 Norte. Y pues esta explosión fue aproximadamente entre las 3 y 4 de la madrugada de este domingo. Hasta el momento les comentaba que hasta el momento hay una persona pues muerta y 11 heridos, 4 de ellos están muy graves y fueron llevados al hospital para Niño Poblano. Y esta explosión fue debido a una toma clandestina de gas LP. Ya les comentaba, pues los daños en las casas aledañas pues sí son fuertes, ya que varias colapsaron sus techos, las bardas y los zaguanes. También hay muchos vidrios rotos, prácticamente todos los vidrios de las casas pues se explotaron, se rompieron. Lo que ocurrió aquí en San Pablo, Xochimilco, esta fuerte explosión debido a un ducto de Pemex, los cuales pues estaban haciendo esta toma clandestina de gas LP. Les comento, pues hasta el momento se sabe de 27 casas que fueron dañadas por esta explosión. Aquí, como podemos ver hace unos momentos, pues estaban ya retirando los zaguanes. Los zaguanes son los que he visto que están más afectados, los cuales pues estaban soldados, sin embargo se rompieron y se cayeron. Hay dos colonias también que fueron desalojadas y pues hasta el momento hay un muerto y 11 heridos. Les comento, pues aproximadamente a las 5 de la mañana fue que regresaron los habitantes de estas colonias, ya que había saqueos en sus negocios, en sus casas. Estaban sacando televisiones, estaban sacando computadoras y demás. Sin embargo, pues ya hay un fuerte operativo aquí de Protección Civil Estatal, de la Secretaría de Seguridad Pública, así como militares y Guardia Nacional.
Hasta el momento hay una persona muerta, 11 hospitalizados, de los cuales 5 de ellos están graves. Hay 3 intubados. Esto fue lo que informaron las autoridades como parte de este saldo de 3 explosiones de este domingo en San Pablo Xochimilco. Aquí, como podemos ver en el punto, hay bomberos y pues elementos de protección civil, así como de la Guardia Nacional y pues militares del plan DN3. Así es como están las casas de este lado de la vía. Vamos a hacer unos acercamientos. Perdón si se mueve un poco la cámara. A ver. Les comento, pues varias bardas se cayeron, varios techos aquí debido a esta explosión. Víctor Luna comenta, pero ¿cómo es posible que los que viven cerca de ellos no hayan reportado esos rateros de gas? Aquí hay muchos culpables. Pedro Juárez nos dice saludos, buenos días. Las colonias de alrededor están igual y la policía se ha reportado, comenta Angélica. La información hasta el momento es que el gobernador y el edil comentaron que el desalojo se dio antes de las explosiones, entre la 1:30 y 2:50 a.m. es cuando pues reportaron esta columna de nube blanca del gas. Sin embargo, pues hubo muchos que no quisieron salir, hubo muchos que se quedaron. Aquí se puede ver de este lado podemos ver esta casa que prácticamente pues colapsó todo su techo. Se ve que pues el techo era de lámina
Y de este lado se ve que pues prácticamente ya está inhabitable esa parte de la casa. El techo se ve también pues inclinado. Esta parte de la barda se ve inclinada debido a esta explosión. Pues aquí en esta zona muchos techos son de lámina y pues con este estruendo pues no aguantaron esta explosión. Coméntenos y compartan con nosotros esta transmisión, compártanos cómo la vivieron, si ustedes viven por la zona, o compártanos si ustedes tienen familiares que vivan cerca de aquí, de San Pedro Xochimilco. Pues hasta el momento se habla de 54 casas destruidas. Les comentaba anteriormente, pues el hospital de Moreno Valle también resultó con daños. Y pues fue alrededor de las 3 de la mañana en que comenzaron estas tres explosiones. Nos comenta Alejandro Pineda una pregunta a vecinos de la colonia agrícola Ignacio Zaragoza y de Los Ángeles, Barranca Honda, ¿dónde se puede donar ropa? Pues bueno, vamos a buscar esa información. Aunque pues les comentaba. Así es, amigos de Serapinto Radio, estamos desde San Pablo Xochimilco, donde hubo la explosión en la mañana de este día. Les comentaba que pues las personas que fueron evacuadas están albergadas en el Templo de los Mormones, que se ubica en el Boulevard Norte y la 9 Norte. Ahí es a donde se llevó a los vecinos de aquí de San Pablo Xochimilco. Y este es pues el primer albergue de personas afectadas. También en el municipio de Tlaxcala se habilitó el auditorio de Papalotla como albergue. Esto para recibir a las familias afectadas por esta explosión debido a pues a esta ordeña de gas LP en la colonia Benito Juárez y la Guadalupana de la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimilco. Protección Civil informaba que pues la zona está siendo controlada, sin embargo pues se pide que no se acerque nadie a esta zona, ya que pues está este perímetro de seguridad para que no puedan pasar, ya que como podemos ver así es como se ve esta columna de fuego, esta columna de humo por esta explosión que se registró a las 3 de la mañana aquí en San Pablo Xochimilco. Hasta el momento se habla de que hay 2.000 personas desalojadas de estas colonias. Los albergues se ubican en San Felipe Hueyotlipan, en Villa Frontera y en el Templo de los Mormones. Como les comento, pues esta es una de las casas que se ve afectadas. Aquí, pues el techo de lámina colapsó, la barda está prácticamente inclinada
Las ventanas están rotas. Y aquí podemos ver también el techo de este lado, cómo se ve. El techo de lámina está prácticamente igual tirado. Salió volando por estas explosiones. Y de este lado podemos ver otro perímetro de seguridad. Aquí vemos a más gente que está pues aquí también reportando estos hechos. Y pues podemos ver a los elementos de la Guardia Nacional y del ejército que están pues resguardando el área. Pues bueno, amigos de Metropolitano Puebla, esta es la información al momento. Manténganse pendientes de nuestras redes sociales, vamos a seguir informando. En un momento más, pues vamos a ver a las personas afectadas. Vamos a hacer un recorrido por los hospitales en donde se encuentran estas personas que resultaron heridas. Manténganse pendientes de nuestro Facebook. Estamos como Metropolitano Puebla y como MTP Noticias. Así como a través de nuestro Twitter como @MTP Noticias. Ahí estamos pues subiendo la información al momento para que estén bien informados este domingo 31 de noviembre, de octubre, perdón. También para cualquier duda o información, nuestro WhatsApp es el 2216-079270. A través de este número pueden hacernos llegar sus dudas o denuncias sobre los hechos que ocurran aquí en Puebla. Les recuerdo, nuestro WhatsApp es el 2216-079270. Pues bueno, amigo, muchas gracias por vernos y por compartir. Me despido de ustedes. En unos momentos más, pues les estaremos haciendo llegar esta información. Yo soy Paulina Díaz y nos vemos en la próxima. Manténganse pendientes de nuestras redes sociales. Que tengan una excelente tarde de domingo.